harina para hotcakes, leche, huevo y mantequilla. Sí, tenemos todos. Voy a preparar mis hotcakes y ahorita les grabo. La verdad no es por nada. Ay, perdón. No es por nada, pero me han estado saliendo últimamente bueno los hotcakes. Bueno, últimamente tiene años que no preparo unos, tiene muchos meses. Pero la última vez me acuerdo que me quedaron bonitos, así como gorditos, esponjositos, bonitos. Entonces voy a tratar de que me queden así ahorita. ¡Voilà! Me salieron varios, pero está bien porque así los puedo guardar para algún momento que se me antoje. Ya están listos. Vean qué gorditos quedaron. Me encantan. Oigan, ustedes que todo lo saben y si no lo inventa, es un decir. ¿Saben por qué rayos cuando abro mi refri se riega el agua? O sea, no sé qué pasa. Que esto desde que lo compré, literal a la semana empezó así. Abro este refri y ahí gotea, vean, estas gotitas, todo esto, no sé de qué rayos, o sea, esto creo que es el compartimento de aquí, pero aquí no tiene agua, o sea, nunca configuré esto porque nunca supe cómo hacerle, entonces nunca lo he usado, pero siempre gotea agua ahí. Me choca porque luego, o sea, bueno, no siempre, a veces cuando abro la puerta así y a veces no. Oigan, ya terminé de... Ay, está muy oscuro, ¿no creen? Ya terminé de desayunar y ya me bañé, ya se me hizo súper tarde. Porque voy a ir a casa de mis papás, allá voy a comer. Y hoy tengo varios cometidos que hacer. Hoy chequé mi bullet journal y de trabajo no tengo que hacer nada. Entonces estaba pensando en cambiar por fin los cuadros de la sala. Siempre que subo una foto en mi sala me comentan, Carla, esos cuadros están a punto de romperse. Y sí, los compré en Walmart cuando hace 2 años, cuando recién me independicé. Y ya están por romperse. Ahorita se los voy a mostrar. Entonces estaba pensando en ir a enmarcar los mismos pósters, los pósters que ya tengo, pero en cuadros ya bien. Es que esos eran como portarretratos, o bueno, no sé. El chiste es que Antonio me pasó un lugar donde enmarcan este lugar, este como de maderita clarita, que a mí es el que me gusta. Entonces quizás pueda ir hoy. Y también tengo que ir al Walmart, tengo que ir a comprar cosas porque no tengo nada de despensa. Y ya no solamente despensa, sino también cosas como de skincare. Tipo, ya no tengo crema, ya no tengo hisopos, ya no tengo pads. O sea, ya no tengo varias cosas que me hacen falta para mi día a día. Entonces tengo que ir sí o sí. Y si me da tiempo también quiero ir a Home Depot, porque ya ven que se fundió mi pino de Navidad, oigan. No sé si les había dicho o no, pero ya no prende una franja. Sí, sí, ya me acuerdo que sí les dije en un blog más. Se fundió el pinito, entonces no sé qué onda. Voy a ir a preguntar lo de la garantía, obviamente, y cómo es el proceso, porque qué flojera tener que desmontarlo y mandarlo y que me den otro. Pero pues sí vale la pena, porque pues, o sea, tiene un mes que lo compré y ya no sirve. ¿Cómo está? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo es eso posible? Entonces, ahorita me voy a ir así. Ya no me dio tiempo de maquillarme ni nada, pero... Ay, sí, me veo muy muerto. Pero, pues, YOLO. Ay, no, me sentí como en secundaria diciendo YOLO. Miren, esos son los cuadros que les digo que se están rompiendo. Bueno, ustedes me dicen a mí, vean, es que como que pesa mucho, entonces hace que, ¡puc!, como que se vayan a caer. Ya lleva... De hecho, solamente es este, ese, ese y ese no. No sé por qué justamente ese no. La verdad no me acuerdo. Y estos no porque son de plástico. Pero ya quiero cambiarlos, entonces voy a medir. Es una mano, dos manos, como tres manos, más o menos. Y la imagen es como de dos manos. Ok, entonces al rato voy a pasar a ver si me da tiempo para ver si los puedo cambiar. Y ya cambiarles el color, quiero que sean como color maderita clara, tipo la lámpara. Entonces voy a ver si puedo hacerlo. No inventen, vean el tráfico que hay de regreso. O sea, tuve suerte porque ahorita de ida para casa de mis papás, que es como para el centro, no hay nada de tráfico, ha estado súper fluido todo esto. Pero acá de regreso, para regresar a mi casa, se ve que están a vuelta de rueda. Entonces al rato, cuando quiera regresar como a esta zona que es donde están las tiendas, de que Walmart, Home Depot y todo lo que quiero comprar, me va a tocar este tráfico. Espero que en unas horas ya no esté tan feo. Pero bueno, aquí, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ahorita que estoy en un alto, quiero aprovechar para contarles que ya apareció mi bloqueador. Ya ven que ayer en el vlog más de ayer estaba toda estresada porque no, perdí mi bloqueador. Hoy en la mañana desperté con un mensaje de Marimoli que decía, amiga, tengo tu bloqueador, les voy a poner audio y les voy a insertar para que vean.
Me mandó una foto de mi bloqueador y me puso esto. Amiga, hoy vino la señora que me ayudó a hacer la limpieza y encontró este abajo del comedor. Bueno, en el piso del comedor. Entonces, cuando vengas, te lo regreso. Porque sé que es tuyo, ¿no? Creo. O de Adri, a lo mejor. Pues como pueden ver, ya lo encontramos. ¿Quién se acuerda de este espejo? Ya estoy en casa de mis papás y si se acuerdan, este, en donde estoy en este espejo, este spot, si me siguen desde hace muchos años, sabrán que este era mi baño. Primero tenía otra recámara, es más, house tour viejito de la casa en la que vivía antes. ¿Se acuerdan de este cuarto? Este era mi recámara anterior, ahora mi mamá se pasó aquí. Antes, esta era la casa de el cuarto de mi mamá, luego yo me cambié a este cuarto y luego cuando yo me fui, mi mamá se regresó a este cuarto. Originalmente es el cuarto de mi mamá, esta pared era oscura, ¿se acuerdan? Mi mamá la cambió, le puso como estos mosaicos. Y aquí está la terracita donde tenía mis plantas. De hecho, esa palmera que está ahí es mía. O bueno, era mía, se la dejé a mi mamá. Aquí tiene unos helechos. Y este es el cuarto de mi mamá ahorita. Aquí fue mi último cuarto antes de irme de la casa. Y el cuarto de acá es el cuarto donde originalmente yo crecí. Donde nació Carla Snowds, donde aquí se hizo todo. Vean, ya tiene mucha humedad. Ya, de hecho, aquí ya nadie duerme. Pusimos dos camas ahí para las personas que vengan como de visitas, que casi no viene nadie de visitas en esta casa. Pero, ¿se acuerdan de este? O sea, aquí casi no entraba la luz y esa fue la razón principal por la cual yo me moví al cuarto de allá. Pero bien, me da como nostalgia verlo siempre que vengo aquí. Pero este cuarto ahora sí que está abandonado, o sea, nadie lo usa, nadie duerme aquí. De hecho, es el cuarto como de los gatos, porque aquí los gatos se vienen a acostar. Ahí, de hecho, está el bulto donde... Y aquí, hablando del rey de Roma. ¡Hola! Psst, psst. Ojalá no se caiga la cámara, porque si se cae, valieron los blancos. Oigan, déjenme, me lavo los dientes. Listísima. Desde que me quitaron los dientes. Los caché. Me quitaron los brackets, traigo una obsesión con lavarme los dientes. O sea, siempre me he lavado los dientes, obviamente, pero desde que me los quitaron traigo una obsesión con a cada rato estármelos lavando. Porque se ven más brillositos, se ven como limpiecitos. No sé. Ahorita ya terminé de comer y me traje mi bolsa de maquillaje, que es esto, es mi cosmetiquera. Me voy a maquillar para hacer todos los pendientes que les dije en la mañana que tenía que hacer. A ver si me da tiempo de hacer todos. Voy a ponerme a ver videitos en YouTube en lo que me maquillo. Les dejo un timelapse. Listísimo, ya quedó mi make-up. Esto es casi lo que me hago todos los días. Según yo se ve bien. ¿Ustedes qué opinan? Ya me voy a ir. Se está acabando la batería de mi cámara. Yo que pensé que por fin un vlog iba a salir completito con la cámara, pero espero que se me dure para el día. Oigan, acabo de volver del lugar donde enmarcan los cuadros. Está ahí justamente en este lado donde me recomendó Antonio, pero es que ahí solamente enmarcan. Haz de cuenta que yo les traigo las imágenes y ellos las enmarcan y ya no se pueden volver a abrir. O sea, como que se quedan selladas, pues. Entonces no sé qué tanto me guste eso. Ni siquiera traigo las imágenes, yo quería unos portarretratos como tal. Entonces estoy pensando en que sí los puedo comprar como ya hechos, tipo en Walmart, pero no estoy segura que en los de Walmart porque se me rompieron esos. Pero hay un nuevo lugar que se llama Supercasa aquí en Jalapa, que está gigante. Esto no es patrocinado ni nada, pero no he ido. Y son como, venden como muchas chacharitas y un montón de cosas que se ve que está grande. Entonces tengo ganas de conocerlo desde hace un buen y dije, hoy puede ser el día, así que acompáñenme mejor para allá. Los estamos consiguiendo. ¿Qué onda? Hay un buen, vean. ¿Cuál Target? Se queda menso el Target con todo este lugar, está gigante, se los juro. Vean, son un buen de pasillos y está gigante el lugar. Creo que está más grande la sucursal del centro, pero igual encuentras un buen de cosas aquí. Ya llevo esto y ahorita llegando a casa les hago un haul. ¡Hi! ¡Hello, Pink! Ya volví. No saben el tráfico que hay en Jalapa, de verdad. Jalapa no era una ciudad que... ¡Ay! Se cayó la cámara.
Jalapa no era una ciudad donde usualmente había tráfico. Oh, esperen. ¿Cómo se ve mejor? ¿Así? ¿O así? Es que siento que así me veo muy oscura. O sea, de que el fondo se ve demasiado oscuro, pero yo me veo, creo que más clarita. A ver. Déjenme. Ahí está. Creo que se ve mejor así. Oigan, no saben el tráfico que había. Me voy a apurar porque la cámara está a punto de morir. Y les voy a enseñar lo que compré. Compré estos cuadros que son como de plastiquito, pero al mismo tiempo como de maderita. Y compré varios para poder ya cambiar los que tengo ahí en la pared. Porque ya me urge, me da miedo que un día se caigan, se rompan y a estas chamacas les caiga la cabeza. Me compré esta esponjita de baño verdecita porque me hacía falta una. Compré esta que según yo también es como para el skincare. Pero no sé si me funcione bien. La que tengo para el skincare es la que es como de bolitas. Pero esta sí agarra bien y esta como que siento que se me cae. Entonces no sé. Pero a ver qué tal me sirve. Y por último compré estas luces que son como para poner en el espejo, como si fuera un vanity, pero la quiero para mi baño, a ver si mejora un poquito la luz y a ver si están chidas. No sé si funcionan o no, me costaron 200 pesos, entonces siento que es como de dudosa procedencia, pero se vale intentar. Así que vamos a comenzar a organizar todo, a hacer lo de los cuadros, a poner las luces. ¡Ay, qué emoción! Sentía que tenía un buen sin hacer estas cosas. Así que acompáñenme. ¡Hello! Oigan, ya puse los foquitos, decidí hacer el video para TikTok porque para ir campechaneando también el contenido y que no todo se venga aquí a YouTube, pero les puedo poner unas tomitas y les puedo decir mis conclusiones. Bueno, para empezar, lo que no me encanta también es que obviamente se ve el cable, pero bueno, es un cable transparente, no me provoca tanta cosa. Aquí lo voy a conectar siempre y vean. O sea, obviamente no voy a utilizar todos los colores, solamente yo quería el blanco. Y ahí va otro punto. El otro punto es que no están tan potentes. No sé por qué yo pensé que me iba a ver así, ¡pum! Súper, súper así, de que demasiado blanca. O sea, vean, se ve más mi foco principal, que es este, que todas estas juntas, porque vean. O sea, definitivamente yo pensé que todos los focos se iban a ver así de potentes. Pero no, son muy, muy sutiles, o sea, casi no alumbran nada. Creo que solamente los usaría tipo cuando me vaya a bañar y me quiera relajar. Pues apago las luces y ya se ve así como más cozy y más de él, y entonces como que para ese tipo de cosas sí lo usaría, pero nada más. Sí me gustó, sí le sacaré provecho al momento de relajarme, hacerme mi skincare seguramente, pero no se ve tan potente. Entonces pongámosle un 6 o 7 de 10, por el precio creo que está bien. She's a Mona Lisa, everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. Oigan, estoy tristísima porque me acabo de dar cuenta que estos dos, o sea, los cuadros más grandes que compré, no son cuadros. No sé qué rayos sean. O sea, solamente no tienen cristal ni nada. Están así. No leí bien. Y cada uno incluye esto, que son como tachuelas. ¿O no? ¿Quién sabe qué sea eso? Son como tornillitos, ¿ya vieron? Y un mecatito. Cada uno tenía uno. No sé para qué rayos funciona, entonces ya valió ahora uno de esos. Pero estos tres que compré sí son cuadros, tienen su cristal, pero me estoy dando cuenta que estos son prácticamente del tamaño de estos. O sea, como que no habría mucho cambio. Realmente los que me importa cambiar son estos dos negros y no se va a poder. O déjenme ver si puedo pegarlo encima de esto. ¿Están listos para ver el resultado final? Una, dos, tres. ¡Tarán! Digo, no cambió mucho porque son exactamente las mismas imágenes, pero agregué dos cuadros, a ver si se pueden dar cuenta cuáles son los dos cuadros nuevos. Y sí, son estos dos. Estos dos cuadros me los hizo Antonio. Este fue en mi cumpleaños de ahorita, que cumplí 22, y este... No me acuerdo por qué me lo regaló. ¡Ah! Ya acordé, fue en la Navidad pasada, yo le toqué como intercambio de regalo y me hizo este cuadro. La verdad es que... No es por nada, pero Antonio es una persona muy creativa. Entonces, bueno, él estudió arquitectura. Jojo, es arquitecto. Entonces, a él le gusta... Bueno, se puede dar cuenta que es muy bueno haciendo todo esto de
de las manualidades y agregué esos dos cuadros y los demás los moví para acá. Me falta solamente ese cuadro que se está a punto de caer, pero de ahí en fuera todo ya está bien. Me gustan muchísimo. ¿Qué tal? ¿Les gusta? ¡Hello! Oigan, voy en camino a cenar con Antonio y con Adri. Mañana nos vamos, Adrián y yo, a Ciudad de México otra vez. Ah, pues para decorar la casita de la ganadora. Estoy nerviosa porque nunca he tenido como tal una interacción de mucho tiempo y menos como en la casa de la ganadora. Pero estoy feliz también. Bueno, el chiste es que les quería contar que me está dando mucha risa ahorita porque estoy leyendo sus comentarios de Instagram, sus respuestas a mis historias. Y hoy les subí lo de los pancakes, lo de los hotcakes que hicieron hoy en la mañana. Y les juro que tengo como unas 20 o 30 respuestas, o sea, entre todas las respuestas tengo unas 20 o 30 que específicamente me dicen de que jajaja, Carla, me acuerdo cuando recién te independizaste y tus hotcakes estaban todos hechos una caca, o estaban todos, todos parecían chamuscados, así me ponían y me dio muchísima risa porque ni siquiera yo me acordaba. Me acuerdo mucho que cuando yo vivía con mis papás y empecé a cocinar, me hacían unos hotcakes y se me quemaban, me quedaban crudos, me salían horribles y ahora, chef kiss. Ya que estamos todos los aquí presentes, vamos a explicar el término femenino. Empieza tú. Ah, perdón. Un espacito femenino. Un espacito femenino. Déjenme. Ya. ¿Cuál es tu término de femenino? Miren, voy a intentar que sea lo menos confuso posible. Ajá. Pero así caminando. Como Luisito Comunica. Es como sarcasmo, pero también es como para decirle bonito a algo. O sea, no es femenino de que tiene que ser rosa o de que tiene que ser de mujeres. O sea, no tiene nada que ver. Nada más lo ocupamos como... Ah, y luego otra cosa importante es que hay que decir la palabra en diminutivo, la que va antes. O sea, este es un celularcito femenino, pero no es porque sea con colores femeninos, es porque... Porque ya, es así. O sea, si te peleas, o sea, de que yo me peleo con mi novio y le digo a Carla de que hay una peleita femenina. Sí, sí, o sea, sí, como que no, no. Es así como chiquita. A ver, tú. ¿Cuál es tu concepto de algo femenino? Para esa explicación mejor no hubiera dado. Es que es difícil entender. Ajá, es difícil. Literalmente es difícil de explicar. O sea, solamente cuando ya lo vamos aplicando en nuestro día a día. Igual Adrián no entendía al inicio. A mí Antonio me lo pegó. Pero yo les dije que... ¿Qué les dije? Ah, les dije que leo los comentarios. Entonces ya vi que ya la están captando porque vi que alguien puso de que un blogcito femenino. Sí, 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 yo también. A ver, ¿cuál es tu definición? No, yo sí no sé. O sea, ¿no? No sé definirlo. Solo lo hice para encajar. Sí. Ahorita me equivoqué y dije espacio femenino. Era espaciecito femenino. Sí, pero es que luego no, me confundo. Ahorita vamos a tener una cenita femenina. Eso sí lo entiendo. ¿Sí? O sea, solamente es así. Es como cuando salió ahorita, salió algo que... ¿Quién dice lo de The Mujeres? ¿Vanessa? Vanessa Labios 4K, yo la verdad no sé mucho de él. Es del mundo de las dragas, ¿no? Es trans. Él sabe mucho de eso porque pues ve mucho ese contenido. Y creo que ahora se lo pegó Yerimua, ¿verdad? O sea, Yerimua lo sacó de ella. Ajá. Yerimua sacó lo de Demu Hertz de Vanessa Labios 4K, que es una trans que igual hace contenido. ¿O no? Es como del clan de las perdidas. Ah, ok, es como del clan de las perdidas, de Wendy y así. Entonces, así de ahí se sacan esas frasecitas de mujer, frasecitas femeninas. Es como, parece el significado. Bueno, para mí se parece, yo no sé. Ya llegamos, vamos a cenar. Oigan, dice Adrián que ya pensó su definición de femenino, a ver. Dije que ya estaba pensando, pero a ver, yo lo que entiendo por femenino, o sea, todo eso es como algo... Petit, delicado. Yo en inglés de francés, petit. O sea, como delicado. Ajá. O sea, como para no querer decir lo que quieres decir así tan exagerado, pues. O sea, okay. O como que darle esa misma, no importancia, pero como esa misma, ese mismo sentido, sino como que algo más de besón. Ajá. O sea, para mí solamente es como algo que me da así como ternurita y ya. Es como de, ¿verdad? O sarcasmo, ajá, como que depende del contexto. Esto es una verdadera cenita femenina, no hombre, vean lo que nos vamos a echar ahorita. Pizza hawaiana, alitas, papas cambrai, boneless, papas a la francesa con boneless. Y este como siempre tomando sus fotos, y este a punto de morirse de hambre. ¿Ya puedo comer? Ya. Amigos, hasta aquí voy a cerrar el vlog más de hoy, estoy... hiper cansada, se me están durmiendo los ojitos, pero como en unas horas, literalmente en unas 3 horas me voy a Ciudad de México, son la 1 y algo de la mañana,
pero quería dejar editado el vlogmas porque si no edito ahorita, mañana en Ciudad de México no voy a poder editarlo, ni subirlo, ni nada. Y dije, ustedes no se pueden quedar sin vlogmas. Entonces, pues, hasta aquí lo voy a dejar. Gracias por todo el amor y su apoyo y nos vemos mañana. Bye.